Buenos días, chicos. Bueno, ya aquí, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vlog. Este ya no es vlog más porque ya las navidades se han acabado. Queramos o no, las navidades se han acabado. Y ahora hemos venido a dar un paseíto aquí con los caris. Yo soy un cari. Yo. Y pues ya hemos vuelto a Málaga porque el miércoles ya nos volvemos para Finlandia. Y eso. Bueno, chicos, hoy es un día nuevo. Hoy estamos a martes, hoy es nuestro último día aquí en España. Y hemos venido de shopping. Hemos hecho algunas compras, ahora os enseño lo que me he comprado, ¿vale? Bueno, ya se está haciendo noche. Y hemos venido a dar un paseo. Vamos a ir al parque. Nuestra última tarde aquí con los primos. Seis, chicos. Por aquí. Bueno, chicos, ya estamos en el avión, que ya nos vamos a Helsinki. Estamos todos. Y bueno, pues aquí estamos ya. Estamos en la última fila. Ya no hay nadie ya, es de nosotros. Está para esperando a que vaya a salir nuestro vuelo a Rovaniemi. Creo que estamos en el aeropuerto de Helsinki. Está nevando, no sé si lo veis por ahí. Está nevando. Y pues eso, ya mismo estamos en casita. Y mañana, vuelta a la rutina, volvemos al instituto, al cole, al autobús, a todo. Así que nada. Mañana quería ir. En el jueves. Bueno, solo son dos días y viene el fin de semana. No veas cómo nieva. Es que ahora se ve reflejado aquí en la ventana a nosotros y no nos puede enseñar cómo nieva. Pero vaya, que está nevando. Que no veas. Bueno, chicos. Ya estamos en casita. Hoy es un día nuevo. Hoy ha sido nuestro primer día de clase. Y antes de ponernos en contexto, porque tenía que hacer un vídeo así para explicaros muchas cosas, pues no me ha dado tiempo. Estoy aquí probando juguetitos de los Reyes Magos. Estoy probando el difusor, que mirad. Ay, tengo que enchufarlo. A ver, ahora vamos a ir a hacer un muñeco de nieve porque han bajado, o sea, han subido mucho las temperaturas. A ver, mira, ¿lo veis? Qué chulo es. Están ahora, dentro de un poquito, de unos segundos. Por aquí, mira, ya se ve. Va a salir, está saliendo como humo. Que huele genial. Y bueno, para eso son los difusores, para que huela bien toda la habitación. Que nos vamos a hacer un muñequito de nieve, porque ahora está la nieve perfecta para hacer muñecos de nieve. Que está así como... que se queda quieta. Así que vamos a hacer eso. Y... después seguimos recogiendo y deshaciendo maletas y todo eso. Mirad, aquí está el muñequito de Noah. Aquí está Luna haciéndolo. Aquí está mamá. Y por aquí está el mío. He hecho ya una bola y me falta poner. A ver los resultados finales. Este es el de Noah. Se llama Pinocho. Vale, pues el de Luna no. El mío yo creo que se va a llamar Elsa. Mira. Se va a llamar Elsa. Aquí está el de mamá. Que se llama Manolo. Es que chulo. Y el de Luna, que todavía no está listo. Luna, ¿cómo se va a llamar?
monstruito, que no es un muñeco, es un monstruo. Y yo me voy para adentro con todos los demás. Mirad, este es nuestro pino de Navidad, que se le han caído todas las ramas y está aquí fuera puesto. Y nuestro árbol de Navidad de fuera. Mira. Bueno, ya he puesto el difusor, el incienso en cascada, mirad qué bonito es. Y la lámpara, que ya ha empezado a funcionar. Vale, y ahora que lo hemos puesto así todo muy bonito, os voy a enseñar las cosas que me compré el otro día que fuimos de compras, que al final no os enseñé. Primero, este del Primark, me compré este jersey, así, estilo francés, muy bonito, que estaba a 10 euros, me parece que estaba de rebajas. Esta blusa, más o menos, jersey blusa, por 7 euros, en el que chula, así como de color verdecito, en el Primark también. De Zara me compré esto, que es una camisa así bonita. Ay, me falta una cosa que todavía no sé dónde está. Tengo que buscar. De Zara me costó 29,99. Sí. Y esta camiseta también por 12,99 de Zara también. Qué bonita. Así como con rayitas o algo así. Y me compré también unas pulseras que me las he dejado abajo y una cosa más que voy a buscar. En una tienda que había ahí en el centro comercial, me compré este mapa, que normalmente costaba unos 6 euros así, pero me lo rebajaron y me lo pusieron a 4. Así que mira qué bonito. Tiene aquí para rascar, así que ya lo iré poniendo. Y las pulseras ya lo veréis a lo largo del vlog. Buenos días, hoy es viernes, ya hoy es el último día de la semana, ya empieza el fin de semana. Después de 2 días de cole, fue las vacaciones de Navidad, esto viene genial. Nos acaba de dejar el autobús ahí en la entrada para que estamos volviendo del instituto y mi hermana del cole. Mirad lo triste que está todo, que no hay nieve en los árboles y está todo así como muy... como muy feo, no sé, se ve raro. Y es que han bajado bastante las temperaturas. Hace como... ¿cuánto? 2 grados positivos, o sea, la nieve se está derritiendo ahora mismo. Pero no pasa nada, eso no quiere decir que todavía se haya acabado el invierno, seguramente. Y ya el tiempo lo dice, que para la semana que viene vuelven a bajar. Aquí están los muñequitos de nieve que hicimos ayer, que con el viento que hizo ayer se le cayó la cabeza al mío. Pero bueno, Manolito se le cayó la zanahoria. Que se ha destrozado todo. Mirad cómo está nuestro pino de Navidad. Y yo ya me voy para adentro. Bueno, buenos días. Estamos a sábado. Y ¿qué grabé yo ayer? Es que no sé qué grabé. Porque está siendo una semana que no veas. Justo ahora acabo de terminar de limpiar mi habitación y de vaciar la maleta. Ahora voy a terminar de purificar con palo santo y salvia blanca. Así que bueno, pues eso. Que no he tenido tiempo para grabar. A ver si la semana que viene ya puedo hacer más cositas. Ay, buenos días. Hoy es domingo. Y he salido a dar un paseíto. Mirad. Que hace tiempo que no salgo, así que voy a salir ahora un ratito así a dar paseito antes de que salga de noche, porque todavía se hace de noche muy, muy temprano. Hasta finales de enero así no vuelve a salir el sol, y hasta finales de febrero no hay más un día normal, ¿no? Así que voy a salir a disfrutar de este maravilloso día, que está nevando un poquito. Y hay que mirar toda la nieve que hay. Solo puedo ir por el caminito que hay hecho, porque ya es imposible hacer un caminito más, ¿sabes? Así que hay que ir por aquí. De todos modos hay que quitar ya la nieve del caminito este. Pero es que hay muchísima nieve.
Ya se han puesto otra vez los árboles así bonitos con nieve y eso, ya han bajado un poco más las temperaturas. Aunque igualmente no hace tanto frío, hace como menos un grado así. Pero mira, ya está todo así más bonito, más invernal. Mira, una cosa que pasa aquí en nuestra casa es que mirad, si os fijáis, arriba del techo hay con más nieve que allí en lo normal, igual que allí, al lado de la escalera. Y es que ahí pues la nieve se sujeta con la cosa esa negra que tiene. Pero la nieve otra que queda no se sujeta con nada. Así que esa se va cayendo y es como si hubiese un terremoto. Se cae todo por ahí y ¡prum! Se han dado unos sustos por las noches. Bueno, chicos, mirad, me he pelado y he estado un poquito leyendo un libro y ahora lo que voy a hacer es irme a dormir, ya son casi las 10, así que nos vemos en el próximo vlog, así que nada.